Muy buenos días, pues agradecer la presencia a la instalación del Grupo de Amistad México-Nigeria. Obviamente yo como afromexicana me siento muy orgullosa de que me permitan participar en esta instalación y primero que nada quiero decirles que tienen una presidenta de lujo, nuestra amiga diputada, la diputada Graciela Saldaña Fraire. Ella es diputada federal de mayoría relativa por el estado de Quintana Roo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, integrante de las Comisiones de Cambio Climático y Desarrollo Municipal. Contamos también con la presencia de la diputada Joaquina Navarrete Contreras del Estado de México, perdón, diputada, y pues darle la más cordial bienvenida a los embajadores de Egipto, el excelentísimo señor Yasser Mohamed Hamed Sabat, bienvenido a esta Cámara de Diputados, al embajador de Costa de Marfil, el señor Abod Marcelin Abie, bienvenido amigo Marcelin, y el embajador de Sudáfrica, el señor embajador Sandile Nokshima. También nos acompaña hoy el embajador de Libia, nos acompaña el consejero Mario Miguel Manuel de la Embajada de Angola, el ministro señor Said Bombaut de la Embajada de Argelia, el embajador señor Ahmed Moulay Ali Hamadi de la Embajada de la República Árabe Saharaui, y agradecer obviamente la presencia de todas y todos a esta instalación del Grupo de Amistad México-Nigeria. Larga vida a esta relación fraterna y afectuosa que tenemos con nuestros hermanos africanos. Bienvenidos todos. Quiero comentar antes que nada que esta comisión y este Grupo de Amistad es muy importante para mí por todo lo que significa. Y le quiero dar las gracias muy en especial al excelentísimo, al embajador Ghana. Tuvimos la participación, él y yo, en el mes de diciembre. Y es un honor para mí presidir este país tan maravilloso que tiene una cultura muy similar a la nuestra. El día de hoy tengo el gran honor de presidir los trabajos de la instalación del Grupo de Amistad entre la República Federal de Nigeria y México. Y quiero dar una cordial bienvenida al excelentísimo señor embajador Siri James Ghana, a mis compañeras diputadas y diputados federales e invitados especiales, amigos y amigas todos. La relevancia del acto que hoy nos ocupa se debe no solo a la hermandad y solidaridad con los pueblos africanos que ha caracterizado a nuestro país a lo largo de la vida diplomática, sino además al estrecho lazo ontológico que nos une en lo político, en lo social y en lo económico. Las diputadas y los diputados integrantes de este Grupo de Amistad estamos comprometidos a que los trabajos e intercambios de ambas naciones no solo queden en las buenas intenciones o que en actos protocolares de colaboración, sino que consideramos importante la integración de un programa de trabajo que coadyuve al desarrollo de nuestras comunidades y establezca nuestros paradigmas de las relaciones diplomáticas de nuestros pueblos. En este sentido, el Grupo de Amistad se convertirá en un instrumento que nos permita vincularnos en los diversos órdenes de interés, actos que den como resultante intercambios que enriquezcan los procesos sociales, políticos, académicos, culturales, ecológicos, entre muchos otros, que emanen del interés y consoliden una política no solo de amistad, sino además de trabajo. Particularly important for us as Nigerians. Este día también es importante para nosotros como nigerianos. To be here to have this association launched. Para estar aquí y tener esta asociación instalada. So in the name of my president. Así que en nombre de mi presidente. And the good people of Nigeria. Y las personas de Nigeria. I welcome all of you. Les doy a todos la bienvenida. And we say thank you very much for honoring us. Y les agradecemos mucho que nos estén honrando. Of course, we established diplomatic relations in the 60s. Establecimos las relaciones diplomáticas en los años 60. And since then, the relationship between both countries have been cordial. Y desde entonces, las relaciones entre los dos países han sido cordiales.
we have been able to have wonderful collaboration in various issues. Hemos podido tener una maravillosa colaboración en varios asuntos. We are particularly happy that in international organizations we collaborate effectively. Estamos particularmente contentos que en las organizaciones internacionales hemos colaborado efectivamente. We support each other's candidates. Apoyamos a candidatos mutuamente. So in terms of political relations, the relations have been wonderful. En términos de relaciones políticas, las relaciones han sido maravillosas. But of course, political relations without economic relations is good, but it's not so good. Pero, por supuesto, las relaciones políticas sin las relaciones económicas son buenas, pero no son tan buenas. I believe absolutely that Nigeria and Mexico can do a lot better than we are doing in terms of economic collaboration. Creo absolutamente que podemos hacer mucho más cosas en términos de relaciones económicas. Of course, it's easy to say that we are far from each other. Claro que es fácil decir que estamos lejos uno del otro. But in the world we are living in today, distance is no longer a barrier to effective trade relations. Pero en el mundo que estamos viviendo el día de hoy, la distancia no es un pretexto para tener relaciones efectivas. We can also say that we have commonality of commodities. Nigeria has oil, Mexico has oil. Tenemos muchos puntos en común, por ejemplo, el petróleo que tiene Nigeria y el petróleo que tiene México. But we can also have collaboration in terms of effective management of these products. Pero también podemos tener colaboración en el uso efectivo de estos productos. Especially in best practices. Especialmente en mejores prácticas. And that is why Nigeria is particularly excited. Y eso es por lo cual que Nigeria está particularmente emocionada. For the energy reform in Mexico. Por la reforma energética en México. Because we are in the process of doing the same thing. Porque estamos en el proceso de hacer la misma cosa. So I believe that we have opportunity to collaborate. Así que creo que tenemos la oportunidad para colaborar. Also, when our friends at the international level, también cuando nuestros amigos en un nivel internacional, Nigeria and Mexico have the tendency of always being misunderstood. Nigeria siempre ha tenido la tendencia de ser malentendida. Because all that the international media talk about our two countries is violence. Porque toda la prensa internacional habla de que nuestro país es violento. Sometimes we are violent, there is no doubt about that. A veces somos violentos, de eso no hay duda. But there are more positive things happening in the two countries than just violence. Pero hay más cosas positivas que están sucediendo en ambas naciones, aparte de la violencia. That is why this association is extremely important. Eso es por lo cual esta asociación es extremadamente importante. Because this association, as noted by the diputada, porque esta asociación, como lo señaló la diputada, has the capacity, tiene la capacidad to enhance our bilateral relations, de mejorar nuestras relaciones bilaterales, and also serve as platform, y también servir como plataforma for our cooperation at international level, para la cooperación en el nivel internacional. Mexico is a power recognized in this region. México es un poder reconocido en esta región. Both political and economic power. Política y económicamente. In West Africa sub-region, Nigeria is a power to be reckoned with. En la región del oeste de África, Nigeria es una nación con poder. So any cooperation between us, así que cualquier cooperación entre nosotros, especially on issues that are critically important to both of us, especialmente en situaciones que son críticamente importantes para ambas naciones, we are talking about issue of energy, estamos hablando del asunto de la energía, we are talking about issue of environment, del ambiente, and we are talking about violence, y también whatever hablamos form de it takes, whether it's terrorism or it's drug violence, violencia
esta sea terrorismo o por drogas. This association has the capacity to bring out policies that will affect not just our relations within the region, but the entire world. Esta asociación tiene la capacidad no solamente de afectar entre las naciones de esta región, sino a todo el mundo. For that reason, por esa razón, we are determined, estamos determinados, that this association is not going to be book association. Que it's not going to be paper association. Estamos determinados de que esta asociación no va a ser una asociación de papel. It's going to be an effective association. Sino una asociación efectiva. To that effect, a ese efecto, we are expecting, estamos esperando, hopefully, esperanzadamente, we are working with the Foreign Office, estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, for the visit of our president, por la visita de nuestro presidente, and we believe that this association could not have come in a better time. Y creemos que esta asociación no pudo haber venido en un mejor momento. Lastly, we are also expecting the visit of a very important Nigerian. También estamos esperando la visita de un nigeriano muy importante. The General Overseer of the Redeemed Church. El general de la Iglesia Redimida. He is not just a Nigerian. Él no es solamente un nigeriano. He has become a world leader in his own right. Se ha convertido en un líder mundial por su propio derecho. So we are expecting him in Mexico. Así que lo estamos esperando en México. In May. En mayo. And we expect that this association will be playing very important role. Y esperamos que esta asociación esté jugando un importante rol. Entonces, right now we are in the threshold. Entonces estamos aquí en un momento of creating history, de crear historia, of reinforcing our relationship, de reforzar nuestra relación, of renew our friendship, de renovar nuestra amistad. Today, el día de hoy, the establishment of this relation, this group, el establecimiento de este grupo, as far as we are concerned, hasta lo que nos concierne, is going to, va a estar, enhance the relationship between Mexico and Nigeria. Va a mejorar las relaciones entre México y Nigeria. Where we have been sleeping, hemos estado durmiendo. I believe that this association will wake us up. Y yo creo que esta asociación nos va a despertar. And I want to say that indeed we are not even sleeping. Y yo quiero decir que bueno, no except, estábamos durmiendo. Except that as far as the government records are concerned, we are sleeping. Pero en lo que concierne a los récords del gobierno, hemos estado durmiendo. Because there are many Mexicans that are working in Nigeria. Porque yo sé de muchos mexicanos que han estado trabajando en Nigeria. Right now we have a businessman that is investing millions of dollars in Nigeria in a banana plantation. Ahora tenemos a una persona de negocios que está invirtiendo miles y millones en la plantación de plátanos en Nigeria. But this is not known to government. Pero esto no es conocido para el gobierno. It's private sector investment. Porque es inversión del sector privado. So we believe that this association should be able to coordinate. Así que creemos que esta asociación puede coordinar. And also bring out some of these facts in our relationship. Y traer algunos de estos hechos a nuestra relación. In the next 1 week, in the next 1 month or so, en el siguiente mes, we will be having one of the governors from Nigeria. Vamos a tener a uno de los gobernadores de Nigeria. Who will be going to Tabasco to see a banana plantation in Tabasco? Quien va a ir a Tabasco a ver su plantación de plátanos. So we are creating history. Así que estamos creando historia. And we are happy. Y estamos felices. Thank you very much. Muchas gracias. Para mí es un gusto lo que nos acaba de decir el embajador, pero antes de decirle parte de nuestros compromisos, decirles que Nigeria, ya lo comentó en gran parte el embajador, es considerada uno de los polos
de Desarrollo en África como sede de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y desempeña un destacado papel en la promoción de la paz y de la integración en el continente africano. Con esa perspectiva, se ha buscado fortalecer las relaciones de este país a través de diferentes reuniones, conferencias, destacando la Conferencia sobre Gobernanza Global en la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrada en Roma, donde las conversaciones giraron alrededor de la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del cambio climático, en particular de las características del proyecto Fondo Verde. En este sentido, la misión del Grupo de Amistad México-Nigeria o Nigeria-México se enfocará en ampliar y profundizar las relaciones entre ambos países a fin de poder consolidar avances económicos, culturales y de cooperación, atendiendo necesidades compartidas para beneficio mutuo. Así también, preservará y fortalecerá las relaciones ya existentes, como también ya lo comentó el embajador, promoverá temas y tareas propuestos por los integrantes de este grupo. Finalmente, y derivado del posicionamiento que México tiene en el continente africano como actor fundamental a favor de la paz y el desarrollo de la región, actividad política que ha sido reconocida por la Unión Africana, se busca desarrollar estrategias que persiguen objetivos a mediano y largo plazo, encaminados a reforzar los vínculos económicos, políticos y de cooperación, fomentar el conocimiento de Nigeria entre los diversos sectores de la población mexicana, participación activa de México en foros regionales, adopción de estrategias para la preservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y establecer vínculos entre ambos países a fin de coadyuvar en asuntos de diversa índole en la que implique una problemática con mexicanos. Este tema lo habíamos platicado con el embajador, hay varias situaciones que requieren también una pronta resolución también por parte de nuestro gobierno y en eso nosotros como Grupo de Amistad nos daremos a la tarea, señor embajador. Quisiera comentarles también que él habló de dos temas importantes, que es el tema de la reforma energética. Decirle que nosotros, la mayoría de los diputados que estamos el día de hoy, hemos estado luchando y seguiremos en este momento, dado lo que tienen que ver con las leyes secundarias en cuanto a la defensa de nuestro recurso, que es el petróleo. En eso, por supuesto que vamos juntos, un país como el de ustedes y los de ustedes también, en el caso de México. También hay un tema que comentó el embajador, que si bien es cierto, en las cuestiones mediáticas muchas veces nos afectan en el tema de la violencia, también así es en el caso de nuestro país, que todos los días tenemos que combatir por la violencia en todos los sentidos y en grandes partes de nuestros estados que también lo sufrimos. No es nada más, es un tema de Nigeria, que desgraciadamente es un tema que nos aqueja y nos afecta a todos los países. Esta colaboración seguramente, señor presidente, señor embajador, trabajaremos en conjunto y de la mano. Estrategias y, como bien lo dijo, asociados, seguramente avanzaremos para poder destrabar todos estos problemas que afectan. Uno de los temas que comentó al final el embajador es qué bueno que vienen nuevamente a nuestro país el presidente para ver la situación en Tabasco, qué bueno que nos honra precisamente con una visita en un recurso tan importante como son pues, todas las plantaciones y que en las cuales podamos coadyuvar. Por lo antes expuesto y en consecuencia con los objetivos, se pretende que este acto de instalación sea el inicio, como ya se dijo anteriormente, de los trabajos binacionales entre México y Nigeria. Muchísimas gracias. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.